Comenzamos hoy día viernes y vamos a escuchar a chicas que nos hablarán sobre la despenalización y legalización del aborto. Además, en el Express estaremos practicando karate, esa disciplina para controlar nuestras emociones. Todo esto y la mejor información está aquí, sí, por supuesto, en Pica. Hola Pica, soy Nelson Montaño, soy miembro de la campaña 28 por la despenalización del aborto en Bolivia y América Latina y el Caribe. Acerca del aborto, opino que es la decisión de uno, ¿no? La decisión de la mujer, porque es la que ella va a cargar con esto, se podría decir. Yo pienso que el aborto es la decisión de cada ser humano, es decisión de uno. Dentro de la Constitución Política del Estado, el artículo 66 menciona el derecho integral al ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Es decir, cualquier mujer pueda decidir sobre su cuerpo. Bueno, la ILE es la interrupción legal del embarazo, ¿no? Y esto se realiza desde la primera semana de gestación hasta la 12 o hasta incluso la semana 14 del embarazo, ¿no? Porque no sabemos el por qué ella decide abortar, porque podrían ser mil cosas, quizás ha sufrido violación, tiene una enfermedad terminal. La salud no solo es física, también es mental. Si una mujer no está mentalmente preparada como para ser madre, entra en causal salud. Si eres víctima de violencia sexual, estupro, incesto, tienes derecho a interrumpir tu embarazo. 2, si está en riesgo tu vida también. Y 3, malformación congénita también. Soy parte de la campaña 28 de septiembre. Dentro de la organización se ven muchos casos. Uno de ellos que me ha tocado vivir ha sido de una persona que ha acudido a mí cuando ya tenía 3 meses de embarazo. Ha decidido abortar clandestinamente. Esto ha ocurrido porque también su pareja ha influido mucho, ya que él no quería tener al bebé. Entonces el temor a no ser creídas, van a lugares clandestinos. Las consecuencias son muertes, perforaciones de útero muchas veces, a veces infecciones. Bueno, en Santa Cruz hemos tenido no hace mucho un caso de una menor que ha sido violada y ella estaba embarazada. Los médicos no la acceden por más de que presentes y te ponen un montón de trabas, siendo que la niña corría peligro. Cuando ocurre una violación, uno se va a las autoridades, uno hace la denuncia y es tanta la demora y tanta la injusticia que no se atiende a la rapidez. Y así va pasando el tiempo de 3 semanas a 5, de 5 a 9, de 9 a 12, y así se pasa el tiempo y lo que pasa es que tenemos niñas que van a ser madres, niñas que mentalmente no están preparadas. Se le sigue negando el derecho a decidir una niña cuando una niña tiene otras cosas, otras funciones que hacer, no tiene que ser madre una niña. Principal solución, la despenalización del aborto. Ponerse en el lugar de la persona, no juzgarla, no penalizarla socialmente. Yo como mujer trans estoy a favor del aborto y como siempre lo he dicho y lo he recalcado, aunque yo no tenga vagina, sí aborto, porque aborto las heteronormas, el sistema patriarcal, el patriarcado, el machismo, la transfobia, la discriminación que se vive en esta sociedad y que me han impuesto al nacer. A mí me hizo activista reconocer que aún siguen muriendo mujeres por abortos clandestinos cuando el Estado debería garantizar las vidas de las mujeres con un aborto legal, con un aborto seguro, con un aborto gratuito. Es re importante que conozcan lo que es la ILE, lo que la ampara, por qué causales. Entonces necesitamos más concientizar a la sociedad. No callen, no están solos, no están solas. Entonces hay instituciones, tenemos organizaciones que están apoyando, que no los van a dejar solos. Tengan en ustedes el valor de contarlo, no callarlo. Educación sexual integral para decidir, anticonceptivos para prevenir y aborto legal para ya no morir. Netflix planea dejar de subir maratones de sus series. La famosa plataforma de streaming está pensando en cambiar su estrategia de siempre y comenzar a lanzar sus estrenos semanalmente. Su idea es ponerse al corriente con la competencia, o sea, las nuevas plataformas y los canales de televisión. Descubrieron un planeta que se creía imposible. Un equipo de científicos halló otro planeta a miles de años luz de distancia de la Tierra. Pero este les llamó la atención porque se formó cerca de una enana roja, una estrella demasiado pequeña y débil para poder formar un planeta. Esto obligará a los científicos a revisar las teorías de formación planetaria. El primer auto eléctrico hecho en Bolivia tiene prohibido circular por no ser importado. Las normas exigen que los dueños de autos tengan documentos que muestren de qué país llegó el auto para poder pedir el RUAT, las placas de control y el SOAT obligatorio. Y sin todas esas cosas no puedes salir a la calle.
Yo vine a practicar karate para aprender a controlar mis emociones, mi condición física, responsabilidades, pero más que nada vine por disciplina. Efectivamente, las emociones te disparan o salen dispersas si no las sabemos controlar. Yo por eso a la vez vine también aquí a karate, para aprender a controlarlas. El entrenamiento para niños y niñas es totalmente igual, nada más entre es diferente ese comité y la kata, pues depende de su edad o su grado. Algunas dicen que puedan defenderse y no se empieza con el miedo. A mí me ha ayudado a no tener miedo de los demás. El karate no es violento porque no es para lastimar a otras personas, solo para defender. Mi sensei Rodolfo es muy bueno, nos presiona para que hagamos las cosas bien. Pues es exigente, pero pues eso ayuda a que no te conformes. A los niños que tienen miedo o que no practican deporte, pues que vayan a este deporte, pase lo que pase, pues si te acostumbras, cambia tu actitud, te cambia todo, o sea, cambia tu personalidad. Pica te ubica. Nunca sabes quién puede estar detrás de la pintuda foto de perfil de alguien desconocido. Puede tener tus mismos gustos o intereses, usar las mismas expresiones y emojis, y parecer sensible como la amistad o el noviazgo perfecto. Pero en realidad podría ser una persona que trafica con personas tratando de hacerte grooming, o sea, engañarte para conocer información íntima sobre ti, para luego hacerte caer en sus redes de explotación sexual. Por eso, no confíes en la pintuda foto de perfil. Te ahorrarás esa y muchas otras sorpresas. Ya se terminaron estos minutos de información con nosotros, pero también te recomendamos que nos sigas en las redes sociales y siempre nos encuentras como Pica Bolivia. ¡Chau!